segunda mano, es el primer año que se hace y se encuentra aquí en la Plaza Nueva. Y está como quien dice comenzando, son las primeras horas y ya parece que hay venta. Aquí tenemos a Chari, que es un ejemplo de ello, ¿no? Imagino que la mesa estaría repleta de libros y ya ha vendido, ¿no? Y tengo encargado más, esta tarde tengo más. ¿Tres más? ¿Otra remesa más, no? Tres más, yo conozco algunas y le he dicho que tengo los títulos y se van... Así que muy contenta. Bueno, no muy contenta porque... Eso, desprenderse de los libros, si tiene tanto, imagino que es porque te gusta leer. Desprenderse de los libros también... Pero un poco... Cada libro me ha costado mucho un trabajo tenerlo. Por eso digo que es muy difícil desprenderse, ¿no?, de los libros. Ahora con la crisis, más importante otras cosas que los libros, ¿no? Bueno, veo que hay libros de todo tipo, ¿no? De amor, de novela, de intriga, como El silencio de los corderos, ¿no? He vendido La pasión turca... Amistades peligrosas. ¿Qué hay? Novelas de antaño y novelas un poco más recientes también. Corintellado Guardar, también, bueno, de Daniel Steele. Ah, Los Cinco. Para aquellos que sean ya mayores, seguramente se acordarán de Los Cinco. Yo me acuerdo. Pero tiene una colección muy amplia. Y tengo El nombre de la rosa, tengo Drácula. Drácula ya tengo vendida y todavía no la ha traído. La Drácula, pero la antigua, la que... Bueno, y también hay ahí, pues, Atlas y eso. Nuevo, ¿eh? Nuevo, a 10 euros. Nuevo. ¿A 10 euros los Atlas? Sí, mira. Bueno, esto está casi... Y eso está sin estrenar, ¿no? Con el plástico todavía. Con el plástico. ¿Y eso hay que comprar el lote, lo compra por separado? Separado, como quiera. Separado. Bueno, y los gavilanes, por Dios. Ah, que hay vídeos también. De los gavilanes. ¡Hombre! Completa, ¿no? Completa. Hay alguna escena que no viene, pero para bueno. Aquellas o aquellos que se hayan perdido algún capítulo... Sara Montiel, que... La Sara. Bueno, todos los libros de aquí, ¿tú cuál recomendarías? Imagino que todos, ¿no? Todos. La memoria de África. Es precioso. Es como si tú estuvieras en África sin mí. Es que... Amistades peligrosas, está muy bien, el libro. La momia. Que esto es... También la colección. Bueno, veo que propaganda está haciendo bastante. Hombre, es pero que hay que vender. Aquí vemos que hay libros, hay vídeos, pero aquí también hay un... Aquí también hay un quad y... También, bueno, esos son ellos, ¿eh? ¿Qué es el cuñado, el que vende aquí el quad? Bueno, vamos a pasar a hablar con él. Pues ahora sí, vamos a hablar con el cuñado de Chari, que es donde están los libros. Pues justo detrás de los libros aquí vemos un buggy y un quad. Son tuyos, ¿no? Sí, sí. ¿Desde cuándo tiene el buggy y el quad? Pues hará unos 4 años que compré este y otros 3 o 4 años que compré el quad. El quad lo estoy rifando. Ah, ¿que lo estás rifando? Lo estoy rifando. ¿Y el sorteo será para esta noche? ¿Cómo va? No, para el 5 de enero. Ajá, para el 5. Día de los Reyes. Eso. Y este pues lo estoy vendiendo. ¿Y este está a un precio módico? Me costó 3.000 euros y lo estoy vendiendo en 2.000, negociable. ¿Hay gente interesada ya? Sí, me han preguntado dos, me ha preguntado uno y ahora he estado hablando con una señora que también... Lo que pasa es que cuando han venido ustedes con la televisión se ha ido, pero ahora vendrá luego más tardecito. Y está en condiciones, imagino, tanto sí, sí. El quad como el buggy. Tiene todos sus papeles, incluso todavía tengo hasta el seguro, que me cuesta 100 euros y que lo estoy pagando todavía. Bueno, pues esperemos que vaya bien, que lo vendáis, que por supuesto pues que la rifa también vaya bien. Vale, gracias. We'll be right back.
¿Qué vendes aquí? Pues vendo libros, películas, que otras películas valen 2 euros. Vendo también manos para limar coroní. Vendo de todo, vendo de casi todo. Un montón de cositas. ¿Qué son estas cositas? Esto es un EP5, un EP3, cartas del póker. Por ejemplo, estos son piezas de coleccionistas para colgar en la mochila, monederos. Estos son pulseras especiales de equilibrio. ¿Es todo tuyo? ¿Tú todo esto y todos los has utilizado? Todo no, algunas cosas no. Por ejemplo, he vendido unos patinetes por 10 euros y no estaban utilizados. ¿Y estos libros eran cuando tú eras pequeño, no? Algunos como este y ese. Los demás son todos de ahora. Ajá, más juveniles, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y estás vendiendo? ¿Se están acercando? Ya he vendido un montón de cosas. Casi todas las películas que tenía ahí, pues, están vendidas. Y... Ajá, ahí tienes películas. Sí, todo. ¿Películas de qué tipo son? De niños chicos, de... Infantiles, ¿no? Infantiles. Ajá. Entonces estás ganando dinerito, ¿no, hoy? Un montón. Ah, pues que siga, ¿no? A ver si se te queda la mesa vacía ya. Eso espero. Un Bose, y vamos a hablar con Jorge, que es su propietario y quiere deshacerse de él. Bueno, quiere deshacerse de él porque tiene sus motivos, ¿no? Claro, no puedo permitirme quedarme ya. Ya tengo dos perros, que es la madre de esta, y otra perra de aquí recogida, de aquí de la Codeco, porque los Bose, al no tener el nariz al ser chato, no tienen en la mitad de olfato, que los perros con el olfato largo. Entonces, viviendo ahí en el campito, en el castillo de las acusaderas que estoy ahora, pues necesitaba uno que tuviera el olfato para controlar los bichillos y tal.
Entonces tengo a esta cazadora que te digo, recogida de la Codeco, y a la madre de esta gente. Y no me... Que estamos viendo una hembra, ¿no? No, este es un machito. Ah. Este es un machito y queda esta, una collera, este macho y una hembra son los que me quedan. ¿Le has puesto nombre ya? No, no le he puesto nombre aún porque si no, da más pena de quedarse. ¿Qué tiempo tiene? Un mes y medio. Y lo estoy casi regalando por un precio simbólico, lo que vale un saco de pienso para la madre. ¿Qué precio es? Raza Bosser. ¿Qué precio, digo? Ah, 25 euros, venga. Ah, 25 euros. Aprovechad, me lo quito de las manos, chiquilla. Y se porta muy bien, ¿no? Por lo que vemos. Bueno, los Bosser son todos perfectos para los niños, porque son todos cariñosos, todos protectores, y a la vez son perros de guarda y defensa, que cuando viene alguien a robar o tal con mal al rollo, se coscan y lo saben, se dan cuenta y defienden a sus dueños. Bueno, pues a ver si es adoptado este perrito... Y se lo llevan ya y encuentra una familia nueva, ¿no? Venga, muchas gracias. Aquí, una moto que pertenece a Manuel. ¿Cuántos años tiene ya esta moto? Esta tiene 4 años y medio. Es decir, que es nueva prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿La has utilizado mucho? No, muy poco. La he cogido una fiebre y se pasó y ya la cojo muy poco y tiene 6.000 kilómetros. ¿Y el de venderla, el desprenderte de ella, por qué? Por eso mismo, porque no la uso. Porque apenas si la uso, entonces pues prefiero deshacerme de ella que tenerla guardada. ¿Qué precio tiene? 4.200. ¿Se han acercado ya gente interesada? Sí, han preguntado mucha gente y hay gente que se ha quedado con el teléfono para ver si le cuadra o no le cuadra o hacerse sus cálculos, sus números. Bueno, aquí hay 3 motos, una de ellas, la naranja, es de Manuel. ¿Tiene también este coche, no? Este también es mío, es un Renault 5, un Copa Turbo. Está prácticamente nuevo o al menos se ve nuevo, ¿no? Está entero restaurado. Hay detalles que les faltan porque no está terminado todavía. Pero bueno, pensé, no me ha dado tiempo tampoco porque esto ha sido muy rápido. Y sé que aquí en el Coroní, hombre, no hay afición a este tipo de coche ni a tema de coches clásicos ni nada. Y es un coche que es bastante caro porque hay muy pocos y se cotizan bastante. ¿Qué precio tiene este coche? Este ahora mismo, así sin terminar, 5.000 euros. Y tú sí has cogido este coche, ¿no? Sí, lo he conducido, claro. Sí. Bueno, pues tiene de todo un poco. Tiene una moto, tiene un coche y pasamos a la caravana, ¿no? Al todoterreno. Ah, al todoterreno también es suyo. También. También, ¿no? Sí. ¿Y tú dónde tenía todo esto? Tiene que tener un... estaba guardado todo en el mismo sitio. ¿Y este todoterreno qué tiempo tiene? Este tiene 25 años. Ajá. Este ya... ¿Mantiene bien? Perfecto. Yo, bueno, tú sabes, soy mecánico y... Y lo tengo al día de todo y está perfecto por todos lados. Lo tengo modificado en algunas cosas y también le doy poco uso porque lo compramos para Rocío. Y la verdad que le damos poco uso y quiero también pues deshacerme de porque, aunque no paga sello, no, el seguro es muy barato y tal, pero bueno, tenerlo y no darle uso pues tampoco... ¿Y su precio? Este 2.400.
Bueno, pues si quien compra el todoterreno puede comprar ya la caravana también, ¿no? Todo el lote junto. También puede comprar el lote. También, sí, sí. ¿Que la caravana cuánto? La caravana 3.800. ¿Y para personas, para cuántas personas? Tiene 5 plazas. Para 5. Sí. Vamos a entrar dentro de la caravana y que nos enseñe la caravana. Y nos encontramos en la cocina de la caravana. Cocina, comedor, dormitorios, todo está aquí. Todo, ¿no? Todo está aquí. Ajá. Todo metido. ¿Era para cuántas personas? 5. Ahí tiene 3 literas, 3 camas de litera, cada una con su ventana independiente. Y esta de aquí, que lo que es el salón, la mesa se baja y se hace una cama de matrimonio. Ajá. Para 2 personas más. ¿Y aquí está el baño? Este es el cuarto de baño. Ese es el cuarto de baño con su ducha y su bate químico. No, no sé, pero está prácticamente nueva también. Sí, sí, está muy, muy cuidada porque tampoco le hemos dado mucho uso a la caravana. ¿Y la tele viene ya en la caravana? Sí, también. Sí, la tele también. Y el frigorífico, que también está aquí. Que es pequeñito porque, como todo, pequeñito. ¿Sabes? Y tiene su mucho huequecito, ropero, tiene de todo. Y está muchas cosas, ¿no? Y muy cuidado. Sí, sí. Sí, está bastante completita y bastante cuidada. ¿Y cuánto vale esto? 3.800 euros. Ajá, es decir, que por casi nada te lleva el patro y te lleva la caravana, ¿no? Exactamente. Ajá. Te puede llevar el lote de las 2 cosas. ¿Y ha venido gente ya interesada? Sí, ahí ha habido bastante gente interesada. Se quedan con tu teléfono para hacerse sus números y su historia. Y bien, hay gente que se ve que está interesada. Pues esperemos que este mercado de segunda mano dé sus resultados y que venda, si no todo, pues casi todo, ¿no? Esperemos. Bueno, por lo menos por intentarlo no quede. No es que haya un interés grande ni nada de eso, pero bueno, si nos lo quitamos de encima, pues mejor que mejor. Y que alguien le pueda dar el uso que esto realmente tiene y merece, ¿no? Porque la verdad que es para usarlo. Esto en un camping paga lo mismo que una tienda de campaña. Esto no tiene seguro, no necesita un carnet especial. No paga absolutamente nada, ni todo ni nada. Entonces, esto es comprarlo y el mantenimiento es mínimo. El mantenimiento es mirar la presión de las ruedas y que todo esté bien. Ya está. Y unas vacaciones, también puede ser una ruta, conocer España con la caravana, ¿no? También me las he hecho y la verdad que bastante bien. Y sale bastante económico el viaje con una caravana. Bueno, pues lo dicho, que tenga suerte y pueda vender, si no todo, algo. Muchas gracias. We'll be right back.